Hola amigos, un gusto saludarlos de nuevo, su amigo el Cuno Vapeador. Llegó el momento del Siwas Mini 40. Vean el tamaño del equipo, amigos. Es un equipo muy pequeñito. Fíjense, lo abarco con todo mi puño. Está muy interesante. Es un equipo pues prácticamente nuevo. Tengo pues pocos días con él, realmente ni una semana. Pero pues me gustaría compartirles la experiencia que he tenido durante estos días con este equipo. Mejor vamos a hacer el cambio de cámara para seguir platicando del mismo y lo conozcan a cuadro. Ojalá sea de su agrado, amigos, y de muy buena referencia. Comenzamos. Bueno, pues esta es la presentación. En esta caja es en la que viene este Mini 40, un producto de Kangside KSD, un producto genuino por ellos. Pues viene siendo el C-Wasp. Recordarán, tiempo atrás revisamos lo que es el mod de ellos, una box mod de nombre C-Wasp, que incluso se fue en una de las rifas. Bueno, pues este es el modelo más pequeñito, que es este Mini 40 con control de temperatura. Muy interesante, como le dije al principio del video. Tengo pues pocos días con el equipo, ni unos 5 días con él. Y se me hizo muy interesante por lo mismo, porque sí trabaja bien. Digo, tiene una batería interna, pero lo que más me sorprendió es el tamaño y que también llega a tener control de temperatura. Pues aquí vienen las instrucciones, estas en un panfleto, vienen dos idiomas, en chino mandarín y en inglés. Y aquí parte de las especificaciones que nos dice, empieza desde 5 watts hasta 40 watts y los joules también, de 2.5 joules a 20 joules. Las resistencias con cable de cántaro, un atomizador normal que no sea control de temperatura, va a empezar a leer resistencias de 0.2 o 0.20 hasta 3 ohms y ya en control de temperatura, ya sea níquel, 200 o titanio, empieza a leer resistencias de 0.1, desde 0.10 y hasta 1 ohm. Y vemos aquí el control de temperatura, los rangos, lo que es la temperatura de 200 Fahrenheit a 600 y de 300 centígrados a 300. Aquí vienen las medidas, hay en dos colores, que es en negro y en rojo. Y lleva una batería interna de 1500 mAh, una 18500, de 20 amperes de descarga. Está interesante porque está muy completo el equipo, tan pequeñito que está, nada más les faltó ponerle una cadenita para hacerlo llavero. Me agradó mucho el tamaño. Por aquí también ya tengo otro equipo también que está mucho ahorita de moda. Pero no vamos a hablar ahorita de él. Más adelante lo revisaré. Igual haremos una comparativa. Pues aquí tenemos el Mini 40 de Siwas. Ven el tamaño tan pequeñito. Construido. Está muy sólido y está pesado el equipo. Es en acero inoxidable totalmente con aleación de zinc en lo que es su marco. Y todo lo que es parte del cuerpo es un recubrimiento como plástico, como un grip, que viene al igual que el C-Wasp de 50 watts. Fíjense, la conexión 510 también en acero inoxidable, toda la rosca. Y el pin de la misma pues es retráctil. Fíjense, vamos a hacerle aquí un acercamiento. Fíjense, el pin llega a tener un muelle, un resorte. Y aquí vemos grabado el logotipo de ellos de C-Wasp, este logotipo que pues es una marca de Kangside o KSD. Pues vamos a pesarlo antes de mostrárselos, de operarlo. Vamos a ver cuánto pesa. Sí está pesadito para el tamaño, 137.25 gramos, ese es su peso. Y bueno, pues todavía trae aquí la etiqueta del control de calidad, de hecho se la voy a retirar ahorita. Si no, luego se le pega más feo. No se le había querido quitar. Voy de distraído yo. Bueno, vamos a medirlo. Vamos a ver dónde asientan los atomizadores. Aquí está. Vamos a ver. Miren, pues es para atomizadores de 22 milímetros hasta 23 milímetros. Son 22.42 milímetros. Y vamos a ver su fondo. Su fondo son 32.20 milímetros, y lo que es su longitud, fíjense, son 65.26 milímetros, pues su largo. Está muy compacto, muy bonito, me agradó bastante. Vemos que aquí tiene pues este orificio, que aquí es donde está situada su batería, es lo que yo quiero pensar. Es una batería 14500 la que lleva, y ellos nos dicen que es de 1500 mAh con 20 amperes de descarga. Vemos aquí su puerto USB, micro USB, para poderlo cargar el equipo. Pues está correcto el lugar, o sea que en cualquiera de los dos costados quedaría muy bien.
De hecho, pues no está por abajo. Eso me agradó bastante, que está pues en uno de los laterales, en la parte inferior. Vemos los botones. El botón de disparo pues es en acero el botón, y los botones para ascender y descender las teclas también son en acero inoxidable. Vamos a encenderlo. Ahorita lo tenía al revés, la pantalla también tiene esas modalidades. Vemos que pues nos dijo hola en inglés. Vamos a acercar tantito la pantalla, vamos a darle un pequeño close-up para que se vea. Y vemos que empieza desde 5 watts con incrementos de 0.1 y llega hasta los 40. Si yo le dejo oprimido, fíjense, va a llegar hasta los 40 watts. Y hasta ahí llega. Vemos en la parte inferior donde viene la barra de la batería, viene el amperaje de nuestra batería, viene la salida de voltaje, y luego en la parte superior viene lo que son los ohms de nuestra resistencia. Vamos a descender nuevamente. Vamos a dejarlo ahí. Bueno, ya para comenzar a podernos meter al menú, muy fácil, con el botón de disparos vamos a darle 3 clics para poder entrar a los demás parámetros del control de temperatura. Y aquí estamos en joules. Con el botón para las teclas ascender o descender, podemos cambiar de modo de power para watts o para joules. Vamos a dejarle en joules. Y aquí pues podemos seleccionar níquel o titanio, nada más dos tipos de cables. Vamos a dejarle en níquel. Vemos la unidad en grados. Podemos seleccionar en Fahrenheit o Celsius, que es centígrados. Vamos a dejarle en Fahrenheit. Y pues aquí podemos empezar a mover lo que es la temperatura. Va a comenzar desde 200 Fahrenheit hasta los 600. Vamos a descender nuevamente. Vamos a dejarlo en 420. Y aquí para salir con el botón de disparo confirmo. Nuevamente ya estamos ahorita aquí en modo de control de temperatura. Si se fijan, aquí ya me marca los joules. Y dice NI, que es níquel, 420 la temperatura. Y la salida de voltaje y los ohms. Que ahorita pues no hay atomizador. Nuevamente le voy a dar 3 clics para meterme al menú. Y vamos a ver esto, lo que es System. Aquí vemos lo que es la pantalla. Nuevamente le vuelvo a oprimir. Y vamos a dejarle del lado derecho. Fíjense, dio 180 grados. Nuestra pantalla giró totalmente. Nuevamente 3 clics. Sistema. Pantalla. Ya vemos esto de izquierda a derecha. Vamos a dejarle en el modo de Stealth. Stealth, pues ya muchos lo conocen, que la pantalla esté apagada mientras estamos presionando nuestro botón de disparo. O sea, el dispositivo va a estar trabajando, pero el display va a estar apagado. Nuevamente 3 clics. Seguramente entra muy rápido al menú, es algo que me agradó. Perdón, otra vez aquí al sistema, la pantalla. Y vamos a dejarlo en normal, ya para tenerla ya oprimida. Prendida, perdón. Ya prendida. Y vamos a volver a meternos aquí al sistema para que vean algo que tiene, que es esto, la sensibilidad del botón de disparo. Aquí nosotros podemos maniobrar con qué sensibilidad queremos el botón de disparo. Empieza desde 1 hasta 20. Estaba en 4 el botón de disparo. Yo lo he dejado en 10. Me parece que pues es a la mitad. Vamos a dejarlo ahí. Y nuevamente aquí salimos. Ok, ya estamos en control de temperatura. Ahorita voy a poner un atomizador para mover los 2 joules. Ok, para poderlos mover, pues nada más con las teclas de descender. Comenzamos desde 2.5 joules, fíjense. Y va a llegar hasta 20 joules con incrementos de 0.1. Le dejo oprimido. Y llegamos ya a los 20 joules ahorita. Muy rápido. Ahí está. Nuevamente vamos a descender. Vamos a dejarle unos 16 joules. Vamos a poner otro atomizador. Ya con control de temperatura con níquel, este pico. Y muy importante, cuando pongamos un atomizador con la tecla para ascender y descender al mismo tiempo, reseteamos nuestra resistencia. Aquí me la está marcando a 0.19, está a 0.20, pues sí es lo más correcta posible. Vamos a darle un disparo. Ahí está. Y con la tecla, con el botón de disparo y con la tecla para ascender, fíjense, puedo cambiar aquí yo los que son los watts, pero no voy a poder mover los joules. Esto es para cuando ya me quiera yo cambiar a otro atomizador, pues ya no le tenga que estar moviendo. Fíjense, aquí puedo llegar hasta los 40 watts, aquí desciendo.
Vamos a dejarle ahí en 28 watts. Y con el botón de disparo y la tecla para descender, pongo un candado. Entonces ya no voy a poder mover, mis parámetros van a quedar grabados. Nada más va a jalar el botón de disparo. Nuevamente, botón de disparo, tecla para descender al mismo tiempo y desbloqueamos eso. Ya puedo ya cambiar ya mis joules. Y pues ya no hay más que tenga esta muy sencilla su operación. Y pues hasta eso el control de temperatura tan pequeñito que es. Vemos que lleva una batería interna de 14.500. Ellos comentan que son 1.500 mAh, que lleva 20 amperes de descarga. Pues es una batería muy pequeña, digo, y también para los 40 watts que nos ofrece, pero pues nada más les faltó ponerles una cadena aquí al equipo para hacerlo pues un modo de llavero. Está muy pequeñito, muy muy pequeño, pero el tiempo, los días que lo he estado utilizando, me ha gustado por lo mismo, por el tamaño tan discreto, y hasta eso no trabaja mal, no tiene delays. Ahorita lo vamos a empezar a probar con diferentes atomizadores. De hecho, escogí atomizadores así pequeñitos para que no se vea tan raro. Y ahorita, por aquí les voy a compartir una comparativa de este Below V2 Nano. Pues es lo mismo que la versión grande, pero este que tiene diferencia, la campana más corta, lo que es el depósito más cortito, trae menos capacidad, pero que tiene de mejoras el sabor que nos da. De por sí con el Below V2 nos daba muy buen sabor, bueno, con esta versión Nano nos da un sabor pero espectacular. Fíjense qué bien se ve aquí también. La verdad, eso que en su conexión 510 pues lleva al tener el CPIN retráctil. Y aquí pues estamos en joules. Nuevamente, 3 clics. Y nada más cambiar a power. Salimos. Seteamos nuestra resistencia. Aquí ya me la dejó seteada a 0.30. Es bien importante eso hacer. Y aquí vamos a aumentarle. Vamos a dejarle unos 40. Porque este Below está con dos resistencias Clapton. Y es mucha masa la que va a prender. Entonces se tarda un poquito. Ahí está. Fíjense el amperaje de la batería. Ahí nos marca. 11 amperes. Bueno, vamos a descender tantito. Y pues vamos a hacer mejor el cambio de cámara, amigos, para seguir platicando del mismo y sacamos algunas conclusiones. Bueno, vamos a comenzarlo ya a probar. Está con este pico. Y lo dejé a 450 Fahrenheit, está a punto 19 la resistencia y a 17 joules. Ahí se alcanza a visualizar porque tiene mucho brillo el display de este Mini 40. Vamos a ver qué tal con control de temperatura. Estamos de acuerdo que también el atomizador no es un cloud chaser, tampoco esperen la bocanada tan grande, la evaporada muy extensa. Fíjense la integración de ambos equipos, se ve genial, me encantó cómo se ve y pues trabaja muy bien. De hecho, lo estuve probando mucho con control de temperatura, precisamente para ver la duración de la batería, porque pues lo que ellos nos mencionan aquí, que nos incluye una batería tipo 14500, que lleva 1500 mAh, como quiera se me hace muy poco lo que es la capacidad de la batería, pero pues ya con el tamaño, claro que lo va a justificar, es un tamaño pues muy pequeñito. Ahorita aquí no tengo ninguna batería 18650, pero realmente es una cosa de risa. Nada más les faltó, como lo comenté hace un momento, poner una cadenita aquí para traerlo de llavero el mod. Está muy pequeñito, muy chiquito. Y de hecho, ellos comentan que es el primer mod, estas personas de Kangside o KSD, mencionan que es el primer mod con control de temperatura de este tamaño. O sea, que es el mod más pequeñito que hay en el mundo con control de temperatura. Puede ser, no sé, también me llegó este otro mod muy interesante, también un pequeñín, pero no lo voy a meter ahorita aquí, no quiero revolver revisiones. Más adelante que revise el otro aparato, algunos ya me entenderán de qué aparato es el que hablo. Más adelante pues haré una comparativa de ambos equipos. Muy correcto. Una cosa que también le hice fue la prueba de algodón. Digo, no, ya no lo pude hacer ahorita para no hacerlo tan largo el video, pero sí le puse algodón en seco con una resistencia con níquel.
y no me lo prendió por completo. Apenas me tornó el algodón también en un tono pues marrón. No lo quemó en su totalidad. O sea, sí se protegió. Detectó que no había líquido, que no había nada de líquido en la misma resistencia. Y pues eso también lo hace ser algo bueno, ¿no? Digo, no es un equipo de gama alta, es un equipo chino, pero pues es un equipo genuino por Kangside. Y pues está muy bien maquilado desde su otra versión, su otro C-Wasp que revisamos el año pasado. Me gustó mucho porque también el control de temperatura era muy correcto. Vamos a quitarle este atomizador, este pico, y vamos a probarlo con diferentes atomizadores. De hecho, aquí tengo este Kraken V1, uno de mis atomizadores favoritos, Genesis. Y nada más para que vean la integración, pues está casi del tamaño del Kraken. Cualquier cosa más grande, pero también se ve muy bonito, muy estético. Y aquí nada más cambiar muy rápido el menú para podernos cambiar de una modalidad a otra. Ya estamos aquí en watts. Y aquí está 34 watts. Vamos a darle tantito más. Esta resistencia está a 0.48. Son unas dual. Aquí están las resistencias. No son Clapton ni nada. Entonces, pues sí las va a poder arrancar más fácil. Vamos a ver qué tal su desempeño. Excelente, muy bien. Algo que todavía no me queda claro es lo que es el parámetro que vimos hace un momento, lo que es la sensibilidad. Ellos mencionan que es la sensibilidad al botón de disparo. Yo no siento diferencia, lo estuve probando como viene de default con el número 4, le pusimos 10 y no tiene ningún misfire ni ningún delay. Realmente sí funciona rapidísimo. Aquí se tarda también porque son dos resistencias las que vienen. Excelente. Bueno, vamos a pasar ahorita con otro atomizador ya para despedirnos y sacar las últimas conclusiones. Vamos a utilizar este Below V2, la versión nano que hace rato les mostré también a cuadro. Es un atomizador pues muy bueno a la fecha, preferido por muchas personas. Y les iba a compartir la revisión de este, una comparativa con la versión V2, el grande. Y pues nada más lo que cambia es lo que es la campana, el deck viene siendo lo mismo. Pero ¿qué nos ofrece este Below? Es el sabor que nos da un sabor impresionante, nos da todavía un mejor sabor. Desgraciadamente, pues como es pequeño, es petit, nano, se nos acaba el líquido un poquito más rápido. Ahorita lo que hice antes de hacer el cambio de cámara, le cambié las resistencias a este Below. ¿Por qué? Porque trae unas Clapton y para arrancarlas tardábamos mucho, le tenía que dar hasta los 40 watts aquí al dispositivo para poderlo arrancar y pues sí se tardaba mucho en cada bocanada. Estaba preparado para darle mínimo unos de 50 a 60 watts con esas resistencias. Ahorita está las dos resistencias me dan casi un ohm, las quise dejar adrede así, me quedan a 0.97. Aquí sí le voy a bajar la salida de wattaje. Vamos a dejarlo a unos 25 watts. Y estoy a 4.60 en salida de voltaje. Vamos a darle. Excelente, se tarda menos. Como quiera, vamos a darle un poquito más. A ver, vamos a dar unos 30 watts. A ver si no me paso de la salida de voltaje. No, estoy a 5.20 volts. Es la potencia que trae. Realmente las caladas, aunque tengan una duración muy poca, la duración de la batería, las caladas sí son constantes, sí son, se mantiene estable. Hasta eso me agradó. Digo, a lo mejor no le metieron tanta caña, tanto ingeniería en el chip, y no, sorpresa que me llevé, es muy correcto el aparatito. Está pesadito, pero eso lo hace ser algo pues de mejor calidad también. Si agarras algo con peso, lo hace ser más sólido. Me agradó mucho porque sí está muy, muy estético, es su mejor punto del dispositivo.
Y pues su punto negativo, que la batería nos va a durar muy poquito, realmente muy poco. Ahorita llevamos un cuarto de batería, ahorita haciendo el cambio de atomizadores. Como le he encontrado un mejor rendimiento a este equipo, es el con control de temperatura. Pero si utilizamos resistencias, un atomizador que nada más levante una sola resistencia y que lo hagamos en ohms un poquito más altos, que estemos en un ohm, en 1.5 ohms, nos va a ir de maravilla. O sea, nos va a durar un poquito más la vida de nuestra batería, va a haber más duración. Si estamos en modo de sub-ohm, si queremos, empieza a arrancar atomizadores con Cantal desde 0.20, desde 0.2 y desde 0.1 en control de temperatura, ya sea con níquel o con titanio. Pero de ahí en fuera el equipo me gustó muy bien, los acabados, las terminaciones, está perfecto, está muy bonito, está muy bien detallado. Los botones no bailan, no hacen como sonaja, a pesar de que son metálicos. Es algo que también me agradó bastante. Ahora, pues también no hay que pedirle peras al olmo, ¿no? Como dicen. No nos esperemos que también pues sea el mod de batalla el que vamos a tener diario. Este mod definitivamente es uno, es para tener, además de, en mi caso, pues yo lo cargaría como uno más, ¿no? Uno de repuesto, por eso lo menciono, que digo, nada más les faltó ponerle aquí un llavero para traerlo incluso en las llaves. Está muy bonito, muy estético, parece que fuera de mentiras, pero está súper pequeñito. Pero bueno, amigos, ya no quiero hacer esto más largo. Ojalá les haya servido de muy buena referencia la revisión a este Mini 40 C-Wasp con control de temperatura. Y quiero agradecer a ProVaping, por aquí les dejaré el enlace donde lo pueden adquirir. Amigos, sean felices, estén pendientes con más revisiones y más tutoriales aquí con su amigo el Cuno Vapeador.